de vida en la que vivo, regreso a mi pueblo, en la que estoy mucho más tiempo con mi familia. Hay muchas cosas bonitas, puedo levantarme y apreciar el día desde que empieza con un buen café. Me preparo un cafecito cuando mis niñas están dormidas, todavía muy silencio porque no puedo hacer mucho ruido. Lo que hacemos en día a día aquí en el rancho, nos levantamos normalmente muy temprano el día. Las actividades del día aquí empiezan muy temprano y hago una actividad que realmente me apasiona, disfruto, que es la ganadería. Salgo diario, al diario que se recomienda, es muy recomendable hacer es los minerales para los animales, para el ganado. Como se puede, nos vamos acomodando, les damos la sal y cosas aquí a las vacas. Un nutriólogo nos da la receta, las porciones que lleva de cada uno. Los mezclamos, eso sí lo hacemos en la mezcladora. Y ahorita como andan de cerdillas chiquillas, hay que son más remilgosas, se las mezclo con melaza. Melaza, maicito, más todo lo que necesites. Es como cuando te echas una agüita mineral, una rusa acá, con que sientes que la salecita y el limón te jalan bien, así. Mira, todo esto, esta mezcla que vemos es la sal mineral. Aquí tenemos potasio, magnesio. Para la tarde no tiene que haber nada por si llueve, no se va a perder. Es muy bonito acá, son otros 3-4 graditos menos de calor, está más fresco. Y y lo que digo, retirado, ¿qué se escucha más que pájaro? En las tardes noches escuchan, pues así como un gatote, puma, gato de monte, ¿no? Dicen que es jaguar, no me ha tocado verlos. Normalmente, tratamos siempre de poder dar un recorrido, y eso lo hago personalmente. Voy y cada uno de los lotes diferentes tenemos por razas. Son diferentes fracciones de mi rancho, ¿verdad? Son fracciones, no todo está junto. Esta es la mejor técnica, Cara, cuello. Y que se ponga roñoso el sol, no pasa nada. Hacemos nuestras mezclas y con eso les aportamos a nuestros animales, a cada lote. Las sales minerales, como lo van requiriendo, y tenemos una pequeña, ¿cómo se dice?, agenda, un plan de cómo vamos dándole. Hoy les toca aquí, mañana en el otro, pasado aquí otra vez, y hoy aquí, acá y allá. Entonces diferentes lotes vamos haciendo. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. Y el sol se ha levantado por delante y el mar te está mirando desde el sol. Mira, hasta las vacas me miran raro aquí. Tenía como 4 meses que no cantaba. Este es un potro que apenas están metiendo rienda y todo ya. Y él es Don Ayman, es el de los cuacos. Oh. Entonces todos esos lotes yo voy, los camino para ver que no ande una vaca triste, que una vaca que esté golpeada, que una vaca esté por parir, funcione. El chiste es que el animal esté bien. El toro estaba empotrado trabajando con un lote de ganado, es un gucerat puro. Estaba empotrado trabajando, algún estacón, se lastima la pata y aquí se le checa junto con los... Con el médico, tenemos un médico de planta que es el que nos está asesorando. Un tratamiento casero para la pata. Trae diésel, creolina, pomada ayudada y aguarraz. Le agarramos remedios caseros y lo que le decía. En la zona dicen, ¿sabes qué? Échale diésel con creolina, caliéntale y ponle. Vamos sobre eso. Y si es con medicamento, medicamento. Calamos de todo y lo que funcione. ¡Arriba! ¡Ándale, huevón! Aquí no me conocen por cantante, aquí no. Aquí soy ganadero. Si me hubiera atrevido a hacer a un lado mi orgullo decir. Ese llama al despertar la grabamos hace en el primer disco, creo que fue el primer disco de la banda MS, composición de Walo, la grabé yo y después Walo decía, "Oye, pues es mi canción y ta ta ta." La grabó Walito. Y ve, ahora la grabó después de 15, 16 años, no me acuerdo cuántos años son. Y la grabó Piedra de Jinaga, yo no sabía que estaban las producciones de ellos. Se siente bonito, es puro recuerdo. Vamos a echar un taco. Cuando ya después de una jornada, sea corta o sea larga, depende de
como estén las actividades, que trato de llegar a buena hora a mi casa para poder estar con mis niñas, se duermen muy temprano, entonces María Isabel y María Julia. Lo que ellas digan, si es bailar, bailar, si es pasearnos en la hamaca, en un caballo, en lo que ella diga, es así son órdenes. Tengo 18 años que me dedicaba a la música, ahora que, repito, estoy teniendo una vida más familiar y disfrutando en casa y disfrutar la familia. Le digo, mis niñas, tengo a mis princesas que les encanta bailar y creo disfrutan en muchos ratos estar con su papá, con su mamá y en muchos ratos también como que me hacen el fellito, como que ya les enfadé. Thank you.